El Tribunal Superior de Bogotá rebajó en 2 años la sentencia contra Amanda Azucena Castillo, la exrectora del colegio donde estudiaba Sergio Urrego, quien, recordemos, sufrió graves presiones por su condición de género. Esta es la tercera condena que se profiere por el suicidio del joven estudiante registrado el 4 de agosto del 2014. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra Amanda Azucena del Castillo, la exrectora del colegio donde estudió el joven Sergio Urrego y que había sido hallada culpable por un juez de Bogotá de los delitos de falsa denuncia y alteración o destrucción de pruebas cuando se demostró en juicio su conducta discriminatoria contra el estudiante por su orientación sexual. Sin embargo, con esta decisión, el alto tribunal rebajó su condena 2 años y le concedió el beneficio de casa por cárcel. Queda condenada en calidad de autora y determinadora del delito de falsa denuncia contra persona determinada y en calidad de coautora del punible de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, a la pena de 106 meses de prisión y multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Esta condena en segunda instancia obedece a la apelación que hizo la defensa de la rectora ante la decisión del juez que la había condenado a 12 años y 8 meses de prisión. Y aunque el proceso estuvo a punto de precluir, el tribunal respondió rápidamente. La fiscalía dio a conocer que interpondrá recurso extraordinario de casación como última instancia para revisar de nuevo la pena.